Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa. En estas últimas jornadas los parquets se convierten en auténticos campos de batalla, y es que los jugadores parecían sacados de la chaqueta metálica o de Apocalipsis Now ahora que se han conmemorado los 40 años del fin de la Guerra del Vietnam. Y es que la sangre, los vendajes y el grito de Doc en unos y otros banquillos ha sido una constante en la jornada 32. El asunto ha sido serio. Bernie tuvo que parar con la cara hecha un mar de sangre tras un corte de 3 centímetros en vertical en la frente. Aunque con unas cuantas gasas, el chico pudo seguir jugando. Pero quien se llevó la peor parte fue Corbacho, que tuvo que abandonar el partido e ir al hospital donde le diagnosticaron un desgarro conjuntival. La jornada 32 olía a nápalm. Se acercan los premios de la Liga Endesa y hay algunos motivados que quieren llevarse el galardón del más saltarín. Entre ellos, la cosa está que arde en un cara a cara con Beto Gómez, que subió la pierna a la altura de los casi 2 metros de los hombros de Ayón, y Diagne, que hizo puntos para llevarse el premio porque subió literalmente a la espalda de Sabané, saltándole casi por encima de la cabeza. El pequeño Bamford ha perdido totalmente la timidez en la cancha, aunque siempre necesita saber dónde está su querido padre, que está encantado de ver a su peque vestido de Luca Murcia y se lo come a besos. Algo que parece no gustarle mucho al mini Bamford, pero el pequeñín no quiere defraudar a su progenitor, que si le pide un beso, se lo da. Y ya se secará las babas cuando Scott lo mire. En su vuelta al Palau, Todorovic quería marcar terreno e hizo la primera falta antes de empezar el partido. ¿Serán los nervios? ¡Mucha atención! ¿Cuántas caras puedes poner en una selfie? ¿Te han dejado sin palabras, chico? ¿Cuántos peinados para tu autofoto? Congela el momento, porque la mujer más profesional de la selfie en Instagram es la mujer de Adam Wasinski, a quien le enseñó que los morritos, pintados o no, son esenciales.